Casi al comienzo de la ética protestante, la primera entrega de la Magna Tetralogía sobre las religiones y las concepciones del mundo, el gran sociólogo alemán Max Weber avanzaba una pregunta que hoy es todavía más actual que cuando la formuló, hace también aproximadamente un siglo. Decía Max Weber, cuando un hijo de la moderna civilización europea se dispone a investigar un problema cualquiera de la historia universal, es inevitable que se lo plantee desde el siguiente punto de vista. ¿Qué serie de circunstancias han determinado que solo en Occidente hayan nacido ciertos fenómenos culturales que parecen marcar una dirección evolutiva de universal alcance y validez? Fin de la cita. Estos fenómenos culturales a los que aludía Max Weber no son solo el capitalismo, también la racionalidad y la ciencia, el Estado y el arte, la burocracia y el funcionario especializado, el derecho formal, el Parlamento, son fenómenos culturales también propios del desarrollo de Europa Occidental y que han adquirido universal alcance y validez. Y esto es lo que yo pretendo analizar esta tarde, no la Unión Europea, sino el papel histórico de Europa en el mundo. La primera y por el momento la única región, cultura, civilización que ha tenido y sigue teniendo alcance universal. Lo que nos obliga, inevitablemente me obliga a mí, a intentar ponerme en un punto de vista singular, el que punto de vista que el mismo Max Weber llamaba punto de vista histórico universal. Universal en el espacio, global pues, pero también en el tiempo, lo que ahora se llama historia global. El único punto de vista válido, por cierto, en un mundo globalizado como el actual, en el que, como argumentaré, todas las historias regionales han venido a confluir por vez primera en una única historia universal. Ver a Europa y a nosotros dentro de Europa desde el punto de vista de la historia de la humanidad. Yo creo que esa es la tarea intelectual más relevante en este comienzo de siglo. Yo voy a intentarlo con este ensayo apresurado y, sin duda alguna, osado. Comenzaré haciendo un poquito de geografía, ¿no? Hablar de Europa es hablar de un pequeño pero complejo continente formado por al menos 3 o 4 penínsulas y algunas islas, situado en el extremo occidental del continente euroasiático, aislado del resto del mundo por el Océano Atlántico al oeste, el mar Mediterráneo y el Sahara al sur y por las estepas y tundras asiáticas al este, y débilmente, muy débilmente conectado con Asia y África por el corredor de los Balcanes y el Cáucaso. Aislado, pues, por 2 fronteras que siguen siendo fronteras vivas, la frontera del este y la del sur, conflictivas siempre y de nuevo ahora. Un continente muy dividido hacia adentro, pero aislado hacia afuera. No es, pues, de sorprender que ese microcosmos de pueblos aislados, con fuertes identidades y en agresiva competencia de unos con otros, acabara proyectándose por el mar hacia el oeste. Lo que me devuelve de la geografía a la historia de la europeización del mundo, que es lo primero que me propongo analizar. Antes de pasar a analizar el actual mundo poseuropeo, que será la segunda parte de mi intervención, pero un mundo al tiempo poderosamente europeizado, que será la tercera y última parte de esta charla. Así pues, europeización del mundo, mundo poseuropeo y mundo europeizado serán las 3 ideas centrales de mi intervención. Y voy con la primera, ¿no? Hace pocos años, 500 años, en 1519, como sabemos, un marino español, vasco, Juan Sebastián Elcano, zarpaba desde Palos de Moguer una flota de 5 barcos al mando de Fernando de Magallanes en busca de una ruta hacia las Indias por el oeste, el mismo proyecto frustrado de Colón. 3 años más tarde, después de una hazaña épica en la que habían cruzado el mar Pacífico por vez primera, y así lo denominaron, ellos le pusieron el nombre, 17 famélicos y moribundos marinos regresarían al mismo puerto, culminando así la primera vuelta al mundo. Fue una hazaña, una empresa, por recoger este viejo término, europea, pues en esa flota había marinos portugueses y españoles, por supuesto, pero también franceses, alemanes, turcos, malteses y, por supuesto, italianos, como Pigafetta, el cronista veneciano de la hazaña, que escribió un libro que se llama nada menos que «Il primo viaggio en torno al globo terráqueo». Anda, que escribir un libro con ese título. Tiene bemoles, ¿no? Fantástico. Lo podéis ver en la página web del Instituto Elcano, yo os lo recomiendo porque se lee en un ratito. Bien, lo traigo aquí a colación, Elcano, por la misma razón por la que el instituto que tuve el honor de presidir lleva su nombre. Elcano es un icono, un símbolo de la globalización, que es tanto como decir de la europeización del mundo. Primus circumdedisti me, tú fuiste el primero en circunnavegarme, fue el moto que Carlos V le otorgó al escudo de Juan Sebastián Elcano. Tú fuiste el primero en abrazar el mundo físicamente. Aquellas exploraciones ibéricas fueron el comienzo, como decía, de la europeización del mundo, de lo que los historiadores han llamado la era de Europa.
Y nadie como el gran historiador británico Arnold Toynbee lo ha expresado con mayor fuerza. Y cito a Toynbee. Aquellos pioneros ibéricos, es un término que me gusta mucho, Iberian Pioneers, por contraste con los del Pioneers del Mayflower, aquellos pioneros ibéricos, la vanguardia portuguesa alrededor de África hasta Goa, Malaca y Macao, y la vanguardia castellana cruzando el Atlántico hasta México y cruzando el Pacífico hasta Manila, prestaron un servicio sin parangón a la cristiandad occidental. Expandieron el horizonte y potencialmente el dominio de la sociedad que representaban hasta que llegó a abrazar todas las tierras habitables y todos los mares navegables del globo. Y añade Toynbee, debido a esa energía ibérica, la cristiandad occidental se ha desarrollado como el grano de semilla de la mostaza de la parábola hasta llegar a ser la gran sociedad, un árbol bajo cuyas ramas todas las naciones de la tierra han venido a cobijarse. Es una preciosa frase de Toynbee. Efectivamente, liderados por los pioneros ibéricos y durante al menos 350 años, todas las naciones se cobijaron bajo esa rama. Y la historia del mundo todo se ha escrito aquí en Europa, en Lisboa, el Escorial, en Londres, Ámsterdam, París, Berlín, más tarde en esa Europa trasplantada que son los Estados Unidos. La historia de América Latina hay que buscarla en el Archivo de Indias, en Sevilla, no en América, sino aquí, pues aquí se escribió y desde aquí se administró durante más de tres siglos. ¿Por qué ocurrió así? ¿Pudo ser de otro modo? Por supuesto. Al comienzo de un magnífico libro, también lo recomiendo, Armas, Gérmenes y Acero, de Jared Diamond, se preguntaba este justamente por qué Pizarro había conquistado Perú y no había sido Atahualpa el conquistador de Toledo. Una buena pregunta. La respuesta era, sin duda, que las navegaciones de altura fueron posibles por una clara superioridad tecnológica. Pero cuidado, no solo. Un observador marciano que hubiera estudiado el mundo al comienzo del siglo XV, sin duda, hubiera identificado a China como la región con mayor y más sofisticada tecnología. A comienzos del siglo XV, por ejemplo, el almirante eunuco Zheng He llevó a cabo nada menos que siete grandes expediciones navales a su océano occidental, es decir, hacia el oeste, contando con hasta 1.600 naves de alta mar que tenían entonces, comienzos del siglo XV, una eslora superior a 150 metros que embarcaron aproximadamente 30.000 personas. Una hazaña absolutamente increíble que está acreditada. Pero regresaron a puerto. Y sorprendentemente su memoria fue borrada de los archivos imperiales en una acción digna de un relato fantástico de Borges. No sabemos bien por qué, pero sí sabemos que hubieran podido iniciar ellos esa primera globalización y desde luego hubieran podido ser ellos los primeros descubridores de América. ¿Por qué no lo hicieron? Probablemente porque no lo necesitaban, porque nada les empujaba a hacerlo. Por el contrario, una Europa hecha de estados compitiendo unos con otros no tenían alternativa. Si no lo hacía Portugal, lo hacía España, como ocurrió con la gesta de Magallanes Elcano, y si no lo haría Inglaterra o Francia u Holanda. En todo caso, fue el oeste y no el este quien inició la expansión por el mundo y a consecuencia de esas grandes navegaciones de altura, la ciencia moderna aparecerá en Inglaterra y en Holanda en el siglo XVII. Probablemente el evento más importante en la historia de la humanidad después de la invención de la escritura, el invento de cómo inventar. Sin ciencia no habría habido tecnología, sin ella, sin la máquina de vapor, sin la energía del carbón o del petróleo, no hubiéramos tenido fábricas, ni sociedad industrial, ni ahora sociedad del conocimiento. Es indiscutible que la revolución industrial fue el origen verdadero de lo que se ha dado en llamar la gran divergencia entre el este y el oeste, entre occidente y oriente, consolidando la superioridad europea. Impulsados por la tecnociencia, los países europeos disfrutaron de una manifiesta superioridad en los campos de batalla, en la cultura y en la economía, dejando muy atrás al resto del mundo. Un ejemplo, a comienzos del siglo XIX, Lord Macartney, que fue el primer embajador en China de Jorge III de Inglaterra, solicitó del emperador que permitiera abrir sus puertos al comercio británico. El emperador le contestó rotundamente, los chinos no tenemos la más mínima necesidad de las manufacturas británicas. Pues bien, tenía razón. El PIB de China era entonces 6 u 8 veces el del Imperio Británico y China e India eran conjuntamente el 50% del PIB mundial. La divergencia este-oeste no haría, sin embargo, sino agrandarse al ritmo de la revolución industrial, de modo que para mediados del pasado siglo, China e India eran poco más del 5% del PIB mundial. Habían pasado del 50% al 5% del PIB mundial. 10 veces menos que siglo y medio antes.
y no tanto por la caída de China o la India, sino por el crecimiento del resto, por el crecimiento de Occidente. Así, por ejemplo, si en el año 1000 Europa Occidental disfrutaba de una renta per cápita de los $400, similar a la de Asia, para 1970 la renta de Europa era de $11.000 y la de Asia de 1.200, una diferencia de 1 a 6. Esa diferencia explica, por ejemplo, que en la conferencia de Berlín de 1884, 12 países europeos, pero ninguno africano, se repartieran toda África como si fuera un botín con fronteras artificiales que todavía continúan. Y así se explica que a comienzos de la Gran Guerra, aproximadamente las 3/4 partes del territorio y de la población del mundo, bien eran ya occidentales como América, bien estaban bajo soberanía de países europeos. Aquellas fechas, comienzos del siglo XX, fueron probablemente el momento de mayor expansión europea sobre el mundo. Pronto comenzaría el reflujo. 3 grandes países iban a emerger desde casi la nada para marcar el siglo XX, con su impronta. Solo uno de ellos era europeo. Casi al tiempo, en el último tercio del siglo XIX, los Estados Unidos tras la Guerra Civil, Japón tras la restauración Meiji y Alemania tras la unificación de Bismarck, iniciarán procesos de crecimiento económico espectaculares que serán seguidos de expansiones territoriales igualmente potentes. La Gran Guerra, una guerra por el espacio vital, fue el primer intento de hacer sitio en el mapa mundial a esas 3 nuevas grandes potencias, intento infructuoso y baldío que alimentó con una paz injusta y mezquina la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, el resultado de las 2 guerras mundiales iba a ser letal para el predominio europeo. Pues si la Gran Guerra liquidó todos los imperios europeos, el prusiano, el austrohúngaro, el ruso, el otomano también, la segunda acabaría destruyendo también los imperios extraeuropeos y las viejas potencias coloniales seguirían el camino de las primeras, de Portugal y de España. Fueron las 2 guerras civiles de Europa, guerras civiles de Occidente. De este modo, la descolonización que siguió a la Segunda Guerra fue casi total. Si en 1945, cuando se fundan las Naciones Unidas, la forman 45 estados, para el año 1989, antes pues de la caída de la Unión Soviética, eran ya nada menos que 159. Se había multiplicado por 3. Fue claramente el fin de la hegemonía europea en el mundo. Pero más importante aún es comprender que Europa descolonizada iba a ser ella misma colonizada. Hoy sabemos bien que la Segunda Guerra Mundial la ganaron 2 potencias extraeuropeas, Rusia y Estados Unidos, cumpliéndose así al pie de la letra la sorprendente y brillantísima predicción que el gran sociólogo francés Alexis de Tocqueville había realizado en 1835, un siglo antes, y que me permito citar. Decía Tocqueville: «Hay hoy en la Tierra 2 grandes pueblos que parecen avanzar hacia el mismo fin, los rusos y los angloamericanos. Uno tiene por principal medio de acción la libertad, el otro la servidumbre. Su punto de partida es diferente, sus caminos distintos, sin embargo, cada uno de ellos parece llamado por un secreto designio de la providencia a tener un día en sus manos los destinos de medio mundo». Es preclara la predicción que hizo Tocqueville de la Guerra Fría. Acertó plenamente. Pues ya fuera bajo condiciones de libertad o bajo condiciones de servidumbre, no éramos los europeos quienes decidíamos de la una o de la otra. Y si media Europa pudo vivir bajo libertad, ello fue gracias a la protección de un país extraeuropeo, Estados Unidos, de cuya seguridad y defensa hemos sido free riders, gorrones, desde 1945 y, por cierto, seguimos siéndolo. No solo el mundo había pasado a ser poseuropeo, en cierto modo la misma Europa había pasado a ser, en alguna medida, extraeuropea. Hablemos, pues, de este mundo poseuropeo que es ya el nuestro y que será, sin duda, el vuestro en las próximas décadas. A partir de los años 40 del pasado siglo, una de las grandes figuras de la brillante intelectualidad centroeuropea, el filósofo checo Jan Patočka, fue elaborando escritos varios que publicó más tarde con el título de Europa después de Europa. Patočka daba testimonio de la aparición de un mundo poseuropeo, la expresión es suya, al que llamaba con visión casi profética la era planetaria. Como antes Stefan Zweig o Ernest Jünger, Patočka aseguraba que Europa se había suicidado en 2 guerras mundiales, pero sin embargo había generado una mundialización en una herencia espiritual europea que habría que recuperar. Europa, concluía Patočka, debía repensarse en ese nuevo mundo poseuropeo. Una nueva Europa después de Europa, título que le quisimos dar a un libro que edité hace ya algunos años. Años después, concretamente en febrero de 1955, el gran historiador británico Geoffrey Barraclough pronunciaba en la Universidad de Liverpool una importantísima conferencia titulada «El fin de la historia europea».
en la que aseguraba que tras pasar de la era mediterránea a la era europea y tras ella a la era atlántica, vemos ahora emerger una era del Pacífico que nos fuerza a pensar el mundo de otro modo. Ello no significa, decía Barraclough, que la historia europea haya terminado, por supuesto, pero sí que deja de tener significación histórica y pasa a ser una historia regional más y ya no la historia del mundo como había sido durante los últimos siglos. Las décadas siguientes iban a confirmar los pronósticos de Barraclough. Si la descolonización fue el primer paso, el segundo lo dieron conjuntamente la demografía y la difusión tecnológica. Permitirme que me detenga un momento en este argumento central, creo, para entender la lógica del mundo contemporáneo, que reposa en una divergencia y una convergencia. Una divergencia demográfica entre el este y el oeste, que se acopla, sin embargo, con una convergencia tecnológica en la misma dirección. Vamos con la demografía. A comienzos del pasado siglo, Europa era algo más del 25% de la población del mundo. Uno de cada cuatro ciudadanos del mundo era europeo. Todavía a mediados del siglo pasado, no hace tanto, cuando yo paseaba por aquellas aulas, Europa representaba una quinta parte, algo más del 20% de la población del mundo. Hoy se aproxima al 7% y continúa descendiendo. Y hablamos de cantidad, no de calidad o de envejecimiento. ¿Por qué ese descenso brutal? La explicación es sencilla. La humanidad ha pasado de unos 3.000 millones de habitantes en 1950 a más de 9.000 que tendrá en el 2050. Es decir, en poco más de un siglo ha pasado de 3.000 a 9.000 millones, por hacerlo en números redondos. Se ha multiplicado por 3, un crecimiento brutal. Pero todo, prácticamente todo ese enorme crecimiento se ha dado en el antes llamado tercer mundo, fuera del área desarrollada. Asia es el 60% de la población del mundo. África, con un crecimiento espectacular en los próximos años, hasta el 2100, será pronto más de un 20% y quizás un 30%, y todo el viejo Occidente, Europa, más las dos Américas, Norte y Sur, será otro 20% escaso. 6 asiáticos por cada europeo. Esta enorme divergencia demográfica entre el este y el oeste, entre Oriente y Occidente, no tendría excesiva importancia si Europa conservara el monopolio sobre la ciencia y la tecnología del que disfrutó desde la revolución científica del siglo XVII. Pero ya no es así, pues acoplada con la divergencia demográfica se ha producido una convergencia tecnológica consecuencia de un fenómeno bien conocido por antropólogos y sociólogos, la difusión de productos, de instrumentos, de maneras de pensar. Inventar es difícil, copiar es muy fácil. Inventar requiere esfuerzo y tiempo. Lo primero, copiar, es casi casi innato. Hablo, pues, de las ventajas de llegar el último a la tecnología más reciente e incorporarla. Basta copiar al líder para poder avanzar muy rápido. Es lo que hizo Alemania a finales del XIX, copiando al Reino Unido, lo que hizo Japón posteriormente y los llamados tigres asiáticos con posterioridad. Pues bien, el dato evidente es que hoy se incorporan a esa convergencia otras economías, solo que a escala mundial y con demografías potentísimas. Primero se apropian de los productos, ya sea el motor de combustión, los teléfonos móviles o el fusil de asalto AK-47 Kalashnikov. Más tarde aprenden a copiarlos. Finalmente, luego los mejoran, aprendiendo su lógica, y finalmente aprenden a innovar ellos también. Y así, a medida que se difunden las tecnologías, la productividad del trabajador que las recibe va creciendo y converge también con la productividad del trabajador de los países desarrollados. Y en ese momento el peso demográfico cuenta, y cuenta mucho. China tiene una productividad por trabajador algo superior al 20% de la de los Estados Unidos, pero son 1.300 millones de habitantes, de modo que medido en paridad de poder adquisitivo, ya en el año 2014 su PIB superó al de los Estados Unidos, que son solo 320 millones. Y el PIB de la India, 1.400 millones, ha sobrepasado ya al de Japón. Entre los 20 primeros países del mundo por PIB encontramos solo 6 europeos, Rusia incluida, pero 7 asiáticos, 4 americanos y 3 de Oriente Medio. Por supuesto, la cosa no acaba ahí. Las potencias económicas pronto devienen potencias políticas también. Tienen capacidad negociadora, conceden préstamos, hacen inversiones, pueden comprar productos naturales o manufacturados, o no. China lo hace en África desde hace décadas. Las potencias económicas son ya también potencias políticas. El último salto inevitable es pasar a ser potencias militares. Pero ¿cómo no hacerlo cuando tienen que asegurar sus suministros y sus rutas comerciales? China o la India son gigantescas aspiradoras de recursos de todo tipo, ya sea petróleo, acero, cemento, cobre, algodón, carne, lo que digas. Y más si crecen a ritmos del 7, del 8 o incluso del 10%.
Por el estrecho de Malaca circula un 70% de las importaciones de Corea del Sur, un 60% de las de Japón y Taiwán y un 80% de las de China. De modo que esos países emergentes construyen armadas oceánicas para asegurar sus rutas de suministro. Armadas oceánicas que a su vez exigen bases militares navales para su aprovisionamiento. Y están, por supuesto, en la competición espacial. La India ha llegado a la Luna, China ha llegado a Marte y, por supuesto, en el ciberespacio. Y se cierra el ciclo. La demografía ha dado lugar a potente economía, la economía a poder político. Este ha exigido, a su vez, poder duro, poder militar, hard power. El resultado es una profunda alteración del centro de gravedad del mundo que se mueve hacia Asia y al Pacífico, marginando a Europa y España dentro de Europa y reorientando tanto África como América, norte y sur, hacia el Pacífico. Por así decirlo, lo que decían de Estados Unidos Hillary Clinton, que iba a pivot to Asia, va a pivotar sobre Asia, todo el mundo claramente está pivotando hacia Asia. Mientras que esto ocurre, ¿qué hemos hecho aquí en Europa? Algo bueno. Muy bueno, pero incompleto. La Unión Europea ha sido un éxito. Sin duda, el gran invento político de este continente tras los terribles fracasos de los dos totalitarismos del siglo XX. Un éxito certificado por el hecho de que jamás los ciudadanos europeos hemos vivido con mayor seguridad y menor riesgo de guerras o conflictos. Jamás hemos sido más libres ni hemos disfrutado de mayor seguridad jurídica y respeto a las personas, ni jamás hemos disfrutado también de mayor prosperidad y bienestar. Vivimos todavía los europeos, no en el mejor de los mundos posibles, puedo imaginarlo mejor, pero sí en el mejor de los mundos existentes. Y esto es importante resaltarlo y darse cuenta. Jamás ha habido sociedad mejor que la sociedad europea de la que hemos disfrutado y seguimos disfrutando. Pero como decía Herman Van Rompuy, que fue expresidente de Europa, en un discurso a los jóvenes del Colegio de Brujas, nuestro principal reto no es el riesgo de guerra ni el de establecer la democracia. Nuestro principal reto es cómo lidiar en tanto que Europa con el resto del mundo. ¿Cómo podemos imaginar, decía Van Rompuy, a la Unión Europea en el océano geopolítico? ¿Estamos todos en el mismo barco y bajo la misma bandera o no? Pues ciertamente, mientras el mundo parece reproducir escenarios neo-westfalianos, las expresiones de Kissinger, de grandes potencias que se entienden como sujetos soberanos sin reconocer ninguna autoridad superior, la Unión Europea, por el contrario, ha construido un orden posmoderno, casi poshistórico, de suma de soberanías sometidas todas al imperio de la ley. Un orden kantiano, ciertamente, pero rodeado de un mundo, como siempre, hobbesiano. Así, el tiempo que el mundo galopa en una dirección nueva, la Unión Europea, aún digiriendo, todavía tiene que digerir la última ampliación, camina a paso lento sin acabar de tener un papel claro en el nuevo orden mundial. Y no es una percepción de élites o de expertos, incluso los sondeos de opinión pública, y conozco varios realizados en el mundo, ponen de manifiesto que así como Estados Unidos o China sí son percibidos como grandes potencias, world powers today, la Unión Europea así es percibida, pero solo por los europeos. Nosotros estamos convencidos de que somos una gran potencia, pero el mundo no se ha enterado, lo cual es un pequeño problema. Carente de política exterior y carente de fuerza que otorgue credibilidad a esa política exterior, la Unión Europea se nos presenta casi desguarnecida, como acredita su incapacidad para estabilizar ninguna de sus dos fronteras tradicionales, la del este atacada por Rusia y la del sur desestabilizada por guerras que no sabemos luchar y por masas de migrantes que no sabemos integrar. Y así la región con mayor calidad de vida del mundo, el mejor de los mundos conocidos, como decía, y eso es Europa, ha olvidado lo que Hegel nos enseñó hace ya tiempo en su dialéctica del amo y del esclavo. Solo es verdaderamente libre quien está dispuesto a arriesgar su vida por mantener la libertad. Quien no está dispuesto a arriesgarla es ya esclavo, aunque no lo sepa. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos los europeos a arriesgar nuestra vida por mantener la libertad? Nuestro mundo es, pues, poseuropeo, ciertamente. Incluso Europa, si se me permite, empieza a ser poseuropea. Pero, como decía Patoska, en un mundo profundamente europeizado. Y a ello quiero dedicar el resto de esta charla, ya que ha sido justamente esa europeización cultural e institucional del mundo lo que le ha otorgado a este los instrumentos para su emancipación de Europa. Y paso, pues, a lo que Patoska llamaba la herencia espiritual europea. Y vuelvo a Toynbee. Decía Toynbee, los historiadores futuros dirán
El gran suceso del siglo XX fue el impacto de la civilización occidental sobre todas las restantes sociedades vivientes y el mundo. Y añadía más tarde, el encuentro entre el mundo y Occidente acabará siendo el suceso más importante de la historia moderna. Y cuidado, decía, no ha sido el Occidente quien ha sido golpeado por el mundo, ha sido el mundo quien ha sido golpeado y golpeado con fuerza por Occidente. Yo creo que es importante entender el alcance de esta penetración occidental más allá de su decreciente peso político. Pondré un ejemplo próximo de esa profunda europeización que nos la ofrece América Latina, que si merece ese nombre, y a mí no me disgusta nada ese nombre, es porque esa fue la tarea que realizaron los pioneros ibéricos, latinizar, es decir, romanizar, incorporar América a la cultura grecolatina. Hoy en América se habla latín vulgar, español o portugués. Su religión mayoritaria es la que fue religión oficial del Imperio Romano, su derecho tiene como base el romano, su urbanismo, su arquitectura, incluso su agricultura es mediterránea y latina. Es solo un ejemplo de un proceso mucho más vasto, pues aunque estemos en los albores de la pérdida de peso relativo del viejo Occidente, este, sin embargo, ha triunfado como civilización y sus principales logros se afianzan hoy en todas partes con escasas excepciones. Efectivamente, si indagamos cuáles son las instituciones dominantes en el mundo moderno, encontramos como siempre tres, una política, otra económica y una tercera cultural, que son otras tantas aportaciones de Europa a una emergente e infieri emergente civilización mundial, la primera civilización mundial que ha existido en la historia de la humanidad. Para comenzar, con el nivel político, no ya la forma de Estado generalizada a todo el mundo como modelo de arquitectura política, sino incluso el Estado democrático y liberal como forma política dominante que hoy no confronta legitimidad alternativa alguna y que desde el año 89 ha hecho progresos considerables expandiéndose por Europa del Sur y del Este, América Latina, Asia e incluso África. Hoy, según acredita Freedom House, por ejemplo, la mayoría de los países, el 46% son democráticos y la mayoría de la población vive en países democráticos, por supuesto, con calidad democrática variada. Poco más de media docena de países del mundo se autodefinen como no democráticos. Todos los demás dicen serlo porque no hay legitimidad política alternativa a la legitimidad democrática. La segunda invención institucional occidental que se ha expandido por todo el mundo es la economía de mercado. Lo que hace tiempo llamábamos, con una terminología hoy obsoleta, quizás José María la recuerde, modo de producción capitalista, tal que de nuevo no confronta alternativa alguna, incluso en estos momentos de manifiesta y seria crisis económica. Que no ya la India o Rusia, sino incluso China, haya adoptado ese modelo económico, el de la economía de mercado, con notable éxito además, es todo un indicador de su solidez, al menos comparada con otros posibles modelos hoy inexistentes. Si China ha crecido como lo ha hecho desde las reformas de Deng Xiaoping de 1978, se debe a ello, no a que es un Estado autoritario o totalitario. Entre tanto, podríamos decir de la India desde las reformas de Mohammed Singh del año 1991. ¿Quién cree hoy en economías centralizadas, planes quinquenales o parecidos? Al parecer, solo algunos occidentales despistados. Pero la invención occidental que puede ser más importante en el futuro es la cultural. Una cultura basada en el diálogo racional y la prueba empírica como base del discurso y la argumentación, o por decirlo de otro modo, una cultura basada en la ciencia. Recordemos que para Ortega y Gasset Europa era eso, Europa era ciencia. A comienzos del pasado siglo, un gran sociólogo americano, Thorstein Veblen, en el primer estudio sociológico de la ciencia señalaba ya que esta da su carácter a la cultura moderna. La cultura moderna está traspasada por la ciencia. Y así es. La ciencia permea la sociedad moderna de Occidente a Oriente. Es el depósito indiscutible de la verdad. ¿Quién puede discutir una afirmación científica acreditada? Y la ciencia es el motor más fuerte del cambio social, la variable crucial, el deus ex machina de las sociedades modernas. Así pues, democracia, mercado y ciencia. Esa es la herencia espiritual a la que aludía Patosca. No tengo tiempo ni la ocasión para mostrar que no se trata de tres piezas independientes que pueden o no darse juntas, sino más bien de los tres lados del mismo triángulo institucional cuyo centro lo ocupa la libertad del individuo, de modo que cada uno de esos lados refuerza a los otros dos. No hay democracia sin mercado, no hay ciencia sin libertad y democracia. Puede haber mercado sin democracia, pero es ineficiente y corrupto. En todo caso, este triple aquí occidental, si se me permite la expresión,
para resaltar la similitud con el llamado que sin duda conocéis aquí communautaire, democracia, mercado y ciencia, implica un profundo proceso de occidentalización del mundo, de homogeneización cultural e institucional, al tiempo que, paradójicamente, y gracias a la difusión de ese mismo aquí, Occidente va perdiendo poder. Hoy la racionalidad y la ciencia, al igual que la tecnología, la democracia o el mercado, han dejado de ser patrimonio de Occidente y los encontramos en Japón, en la India, China, Brasil, Indonesia o África del Sur. Para acabar, creo que si pretendemos entender la dinámica cultural e institucional del mundo globalizado, debemos de recuperar el sentido originario, francés, por cierto, del término civilización. Pues lo que tenemos delante no es ni un puzzle o patchwork de culturas variadas, como lo percibió el historicismo alemán, ni tampoco un conflicto o una alianza de civilizaciones, sino la emergencia de una civilización mundial e infieri que cobija a más y más culturas, pero al hacerlo y al tiempo que las dota de instrumentos de supervivencia y de revitalización, las racionaliza y las impregna de formas estándar que son occidentales, formas que al tiempo que se expanden y generalizan dejan de ser propiamente occidentales. Son occidentales los rascacielos de Tokio o de Shanghái. No resisto la tentación de comentar una semi-anécdota. Seguro que durante la época de Mao, en China, el piano estaba prohibido, era un instrumento burgués y estaba cancelado, no se podía aprender a tocar el piano, no había pianos. Con posterioridad se abrió. Ha habido, como sabéis, algunos grandes pianistas chinos, uno de ellos Lang Lang, un gran intérprete. Eso ha tenido un gran impacto en China, de modo que en este momento China es el principal mercado mundial de pianos. Y en este momento hay nada menos que 40 millones de niños chinos aprendiendo piano. Casi como si todos los españoles por las tardes nos pusiéramos a hacer escala. 40 millones de niños chinos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir, por supuesto, que la próxima generación de grandes pianistas será chino, por la ley de los, chino o china, por la ley de los grandes números. Pero quiere decir algo muy interesante que tiene que ver con el argumento que trato de desarrollar. Lo que esos niños chinos aprenden a tocar y les deleita es la música de Chopin, de Scarlatti o de Bach. Nosotros no tocamos música oriental. Ellos sí se forman en música occidental. Incluso la sensibilidad, que es un tema muy profundo y muy importante, incluso en ese tema la occidentalización es muy profunda. Y concluyo ya yo. Hace más de un siglo que el gran aragonés que fue Joaquín Costa nos interpeló a los españoles asegurando que deberíamos cerrar con siete llaves el sepulcro del Cid para olvidar las viejas glorias del imperio y mirar hacia adelante y al futuro. Lo hicimos en el año 78 y no nos fue nada mal a los españoles. Pero puede que no solo los españoles, sino todos los europeos hayan caído de nuevo en la tentación que denunciaba Costa. Inglaterra, por supuesto, ha caído en esa tentación. El supuesto central es que nos encontramos en una encrucijada vital. Europa se articula como una unidad para asumir un papel central en la gobernabilidad del nuevo mundo globalizado, en el océano geopolítico, como decía Van Rompuy, o quedará relegada a un papel cada vez más dependiente y secundario. Como decía antes, durante al menos tres siglos, la historia del mundo se ha escrito aquí en Europa, especialmente en la Europa Atlántica. Pero el riesgo que corremos es que en el nuevo siglo XXI se inviertan los destinos y sean otros quienes escriban nuestra historia como nos ocurrió a ellos antes. Cuando uno desciende en el aeropuerto de Beijing puede ver de pronto un nuevo mapa mundo, otra representación distinta del mundo. En ese nuevo mapa mundo China ocupa el centro. El imperio del medio está en el medio. Europa aparece en el extremo occidental del continente euroasiático. Y en el extremo occidental de ese extremo occidental aparecen las Islas Británicas y la Península Ibérica. Antes estábamos en el centro. Estamos pasando del centro a la periferia sin darnos cuenta. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, como decía Ortega. ¿Tenemos alternativa a esa construcción de una Europa fuerte? Bueno, yo creo que no. Por supuesto, en cierto modo, la actual. ¿Y la actual en qué consiste? Como decía Octavio Paz, abandonarse al destino. Ser un testigo pasivo. Octavio Paz lo dijo de nosotros con amargas palabras hace algunos años. Lo único que une a Europa, decía Paz, es su pasividad ante el destino. Las naciones del viejo mundo se han consagrado sus inmensas energías a crear una prosperidad sin grandeza y a cultivar un hedonismo sin pasión y sin riesgos. De ahí la fascinación que ejerce sobre sus multitudes el pacifismo, no como una doctrina revolucionaria, sino como una ideología negativa, una visión muy dura de Europa, la de Octavio Paz. Prosperidad sin grandeza
hedonismo sin pasión. Evitar que Octavio Paz tenga razón es nuestro reto, vuestro reto sobre todo. Construir una nueva Europa después de la era de Europa. Una nueva Europa para un mundo poseuropeo. Muchas gracias.